Panófilas y panófilas, y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Como ya estáis viendo aquí, hoy no estoy solo. Estoy acompañado de Antonio. ¿Qué pasa, tío? Muy bueno, Vicente. Hola a todos, chicos. ¿Cómo estáis? Pues hoy os vamos a dar una lección, vamos a hacer un vídeo para enseñaros a entender mejor a los andaluces. Y es que Antonio pues está especializado, profesor de español, pero aparte pues está más especializado en acento andaluz, ¿verdad? Eso es, eso es. Me podéis seguir en las redes sociales y tal, y vais a ver que, por ejemplo, mi podcast se llama Andalusian Spanish to Go. Entonces me gusta enseñar además mi variedad. Efectivamente. Y como los dos somos de aquí de Málaga, los dos somos andaluces, pues hoy os vamos a enseñar diferentes palabras para que entiendas mejor el andaluz. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, vamos a empezar con la primera palabra. Más que palabra, sería una muletilla, ¿no? Una muletilla del andaluz. La que todo el mundo usa. La que cualquier andaluz dice. En cada parte de Andalucía se dice una forma. Pero aquí es la que usamos cuando queremos hablar con nuestros amigos, normalmente. ¿Qué muletilla es, Antonio? Yo creo que te refieres a illo, ¿no? ¡Illo! ¡Illo! ¿Qué significa illo? Illo realmente viene de chiquillo. Claro. Que luego pasó a Quillo, que en algunas partes de Andalucía vais a escuchar Quillo. ¡Quillo! Y luego, aquí en Málaga, particularmente decimos Illo. Y es una forma como se puede decir ¿qué pasa, tío? Pues ¿qué pasa, Illo? ¿Qué pasa, tío? Entonces nosotros lo usamos bastante, no todo el mundo, pero lo usamos bastante. Sí. Pues sí, yo fui a comprar algo al supermercado y resulta que no había. Joder, Illo. Sí, buena esa, ¿eh, Illo? Buena esa. A Vicente le sale más que a mí. A mí me sale más natural. De hecho, hay gente... A ver, tengo que decir que se usa normalmente cuando hablas con gente o de tu edad para abajo, ¿no? Sí, y en un registro más distendido, informal, sí. No vas a ir al médico y le vas a decir, me duele la cabeza, Illo. No, o sea, no. Pero en un registro formal sí que lo usa. ¿Te imaginas? No, ni con nuestros padres tampoco. No, es verdad que es algo muy entre jóvenes. Ya, ¿no? Sí. Pero yo diría eso, de mi edad para abajo. Sí. Un margen de un par de años, pero ya cuando veo a la persona ya es más madura y tal, no, el Illo ya no. Pero sale solo. El contexto también. Sí, sale solo, ¿eh? ¿Y yo qué pasa? ¿Y yo qué dice? Yo con mis colegas, Illo. Y ahora últimamente nos ha dado por decir, bro. Bro, eso es muy americano. Eso es muy... Bueno, yo creo que eso se está usando mucho por las redes sociales. Pero no, somos de Illo. Nuestras generaciones de Illo. Sí. Illo. Si venís a Málaga y habláis con gente joven, Illo. Y si ya vais a... Si la persona ya no pronuncia bien, Illo. Illo. Sí. Ya mi amigo de verdad, Está bien. Pero interesante por si estáis aprendiendo español y os queréis centrar aquí en Andalucía. Aquí los andaluces, sobre todo en Málaga, no decimos mucho ni poco. Bueno, tenemos una alternativa a mucho y tenemos una alternativa a poco. Que de hecho yo cuando traje a mis alumnos de turismo idiomático, pues lo aprendieron. Sobre todo por la mañana en el desayuno, cuando el camarero le echaba la leche. Le echaba mucha leche, no poca leche. Claro, exactamente. Y yo les enseñé a que no es, se puede decir mucho o poquita leche, por supuesto, mucho o poquito. Eso por supuesto que está bien, pero en Málaga tenemos otra forma de decirlo. ¿Cuál sería, en lugar de decir tengo mucho dinero? Una pechá de dinero. Una pechá de dinero, que es la misma estructura que un montón de dinero, simplemente aquí pues decimos una pechá. Una pecha de. Efectivamente, yo a ti que estás viendo este vídeo, a los estudiantes de español, yo les enseño un montón, que es lo más común, claro, ¿no? Eso lo entiende todo el mundo. Estándar, ¿no? Sí, lo entiende todo el mundo en España. Pero aquí en Málaga pues no decimos un montón. Lo decimos, pero menos. Una pecha. Una pecha. ¿Qué pecha de reír? ¿Qué pecha de reír? Por ejemplo, me gusta algo, una pecha, me gusta. Exactamente. O me gusta pechar también, se suele decir. Este vídeo va a ser una pecha de reír. Por ejemplo. O... Bueno, tía, qué pecha de gente. Qué pecha de gente. Qué pecha de gente en la playa, tío, vámonos. Exactamente. O lo contrario, ¿no? Si tú me echas un café y resulta que me echas muy poquita leche, digo... Me has echado una mijita de leche. Una mijita. ¿Una mijita? Es nada. Yo digo una mijilla. O le digo una mijilla también, depende del diminutivo. Pero sí. Digo, Vicente, a mí ponme el café, pero con una mijita o una mijilla de leche solo. Una mijilla de leche. Solo una mijilla. Pero es curioso porque, por ejemplo, eso, una mijilla, yo no lo uso con dinero. Yo no diría una mijilla de dinero, pero sí que digo una pechada de dinero. Uf, qué pechada de dinero, tío. Sí, claro, ya depende. Hay usos y usos. Sí, yo lo usaría más bien con la comida, tío. Con la comida. O sí, con algo no tangible. Por ejemplo, bueno, ¿te ha hecho gracia? Una mijilla. Una mijilla de gracia, como. No es divertido, pero bueno, me ha hecho una mijilla de gracia. Una mijilla, sí. Esa película es buena, te ríes. Bueno, una mijilla. Una mijilla. Sí, sí, es verdad, es verdad. Así que es verdad, ¿eh? Lo vais a escuchar en algunos contextos y en otros... Claro, yo diría que, por ejemplo, con gente, había gente, una mijilla gente. Yo no me suena tan natural decir una mijilla gente, pero una pechada de gente... Una pechada de gente, sí. Una pechada de gente es lo más... no se dice tanto, ¿sabes? ¿El qué? Quizás porque no se dice tanto, porque se dice mucho más... Claro, cuatro gatos. Exacto. Aquí hay cuatro gatos. Y luego voy a decir una mijilla gente, cuatro gatos. Dos personas. No, hay unos pocos. Sí, efectivamente. Una mejilla y una pechada. Esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Vale, ya he hablado yo mucho. Que Antonio nos diga alguna. Que Antonio nos pregunte alguna que él sepa, que él es el experto aquí, ¿vale? Pues, por ejemplo, cuando una persona aquí en Andalucía es simpática, es también muy resolutiva, es una persona a la que se le dan bien en manitas, se le dan bien las cosas, es una persona... Apañado. Apañado, ¿vale? Apañado. 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 O apañar, si una persona apañar. Y básicamente es eso, ¿no? Es una persona que es maja, ¿no? Se suele decir en otras partes de España, es una persona simpática, maja, pero además, pues es... Resolutiva. Resolutiva, sí, se le da bien hacer las cosas, pues, de la casa, ¿no? Si se te rompe esto lo arregla en un pispás y dices tú, oye, que apañado. Que apañado. De hecho, esto lo voy a repetir otra vez, pero cuando vinieron mis alumnos aquí a Turismo Idiomático, vinieron 4 alumnos y conocimos a Luis. Luis trabaja en la Oficina Turismo del Pueblo. Pues este hombre, no solo la casa que alquilamos es de él también, no solo nos hizo sentir muy bienvenidos, nos enseñó todo el pueblo, nos hizo una visita, sino que durante los 7 días él, oye, ¿estáis bien? ¿Todo bien? ¿Necesitáis algo? Muy atento. Muy apañado. Muy apañado. Y el último día, ahí fue cuando nos enseñé de esto, vino a nuestra casa y nos cortó una pata de jamón. Se trajo una pata de jamón y cortó una pata de jamón y estuvimos comiendo jamón con él. Y yo le dije a mis alumnos, Luis es la descripción perfecta de alguien muy apañado. Es buena persona, es simpático, te corta el jamón, te hace esto, te hace lo otro, sirve para todo. Te arregla las cosas de la casa, es muy apañado. Es muy apañado o apañar. Exactamente. Y esta palabra en realidad es difícil de enseñarla dando una descripción verbal. Sí, porque tiene varias acepciones también. Y pues depende de... Claro, porque tú no puedes decir alguien apañado es alguien que sabe solucionar problemas de la casa. No, eso sería un manitas. Sí, exacto, no solo, engloba más cosas. Claro, engloba más cosas. Como majo también, que majo no es solo simpático, sino claro, es un... Hay gente que usa majo como guapo. Para mí es raro. Sí, para mí también, pero tiene sentido. Lo usa, ¿no? Sin embargo, apañado pues creo que no se usa para una persona guapa, ¿no? La persona apañada es más la personalidad del carácter. Claro, claro. Aro, aro. Aro. Que era mi... Es que además ha salido natural. Aro. Iba a decir aro. Aro realmente viene de... Claro. Claro. Pero con esta manía que tenemos aquí en el sur de acortar las palabras, de ahorrar algunas consonantes, pues de claro ha pasado a aro. Y es una forma de afirmar, ¿no? De mostrar acuerdo con alguien y... Vicente ahora mismo lo ha hecho, aro, estoy totalmente de acuerdo contigo, claro, es eso, por supuesto. Aro. Lo correcto sería decir claro o por supuesto, pero aquí entre él y yo pues le digo aro. Siempre oral, es decir, esto luego tenéis que escribirlo como claro, pero... Nunca he escrito aro, claro, nunca, de hecho cuando pongo el rótulo aquí abajo se me va a hacer raro poner aro, claro, ¿sabes? Mejor ponerlo entre comillas porque es la pronunciación, ¿vale? Pero sí que lo vais a oír un montón. Efectivamente. Y le voy a hacer la última pregunta a Antonio, y a ver si la sabes, te voy a poner como 4 opciones, ¿vale? A ver si la adivinas, ¿vale? La palabra es chuchurrío. Chuchurrío. O chuchurría. Bien. Por ejemplo, mira esa planta. Luego vamos a cambiar. Luego vamos a enseñar lo que es chuchurrío, chuchurría, ¿vale? Pero primero lo vamos a hacer la pregunta, ¿vale? Ya la estamos viendo aquí. De hecho, voy a subir la foto de esta planta, ¿eh? Lo van a ver y voy a subir la foto. Chuchurrío. Venga. Te voy a dar 4 opciones y tú eliges la correcta. Okay. Música de 50×15. Chuchurrío. Opción A. Muerto. Okay. Muerto, ¿vale? Siempre masculino o femenino, ¿ok? Opción B, quemado. Opción C, caliente. Opción D, en mal estado. Okay. Te repito las opciones. Muerto, quemado. Opción C, caliente. Opción D, en mal estado. Okay. Pues yo lo tengo muy claro, pero quizás los estudiantes no. Entonces lo que vamos a hacer es que vosotros en comentarios vais a poner... Vas a pedir el comodín del público, exactamente, ¿no? Si no lo supiera, pediría el comodín del público. Y os pediría que me dijerais qué creéis que significa antes de que Vicente os muestre un ejemplo claro que tiene aquí presente mientras estamos grabando. De hecho, un par de días después de subir este vídeo voy a subir la foto de esta planta para que entendáis perfectamente lo que significa chuchurrío. Mi planta está chuchurría y lo vais a ver, pero primero decid en los comentarios cuál de estas cuatro opciones creéis que significa... ¿qué crees que significa que algo está chuchurrío? Es difícil, ¿eh? Es difícil. Si no he estado aquí en Málaga es complicado hacerlo, ¿vale? Pero bueno, a ver. Y bueno, pues ya está, eso ha sido este episodio. Espero que hayáis aprendido unas palabras nuevas que usamos aquí en Málaga. Por lo general se usan aquí. Si vais a alguien del norte quizás no las conozcan, ¿vale? Pero bueno, y ya sabéis que tanto en mi canal como en el canal de Antonio hemos grabado dos episodios para nuestros podcasts respectivamente. En Spanish with Vicente pues hablamos del acento andaluz. Bastante interesante lo que mencionamos del acento andaluz. Y también, si os vais a su canal, pues hablamos un poquito sobre el mundo rural y la cultura de los pueblos. Exacto, también interesante y se retroalimentan las dos cosas, así que ir a echarle un vistazo a ambos episodios. Efectivamente. Pues nada, eso ha sido todo y muchas gracias, tío, por haber venido y nos vemos pronto, tío. ¡Hasta luego!